Ahora, hay otros temas también que se cuelan por debajo de estas maniobras de Leopoldo por llegar al poder por una vía expedita con Padrino y el de la. ¿Cómo se llama el embustero ese de la Michael Moreno? Es que la gente a veces no se ubica. Michael Moreno era un asesino convicto y confeso, que es ahora presidente de los tribunales de Venezuela. Bien, el señor Michael Moreno, la fiscal Ortega Díaz, 18 años allí en la fiscalía, los últimos dos fugadas. Ay, Dios mío. Esas alianzas con ese tipo de personajes, bueno, ellos dirán, se parecen a lo que les interesa también a los Estados Unidos. Los soplones de Estados Unidos, ¿quiénes son? Porque esa operación del 14, perdón, del 30 de abril del año 98, ¿no? ¿Es Del cierto? 2000, 99. 99. del 2019. Exacto, ya se le confunde una vez. El 30 de abril del año 2019, Leopoldo, desde su casa, salió a pasearse por las afueras de la base aérea La Carlota, acompañado de Guaidó y de altos personeros, un poco que estaban equivocados de escenario, para celebrar una insurrección militar. Y el que fraguó eso era el jefe de la tortura, el tal Figuera, jefe del SEBIN, bajo inspiración de Padrino, según aconsejó el tal Bolton, de asesor de seguridad de Trump. Parece que actuó por cuenta propia el Bolton, parece que no tomó en cuenta algunas realidades, porque eso le costó el puesto. 2 meses más tarde ya estaba fuera, pero eso significó la evidencia también de que había fractura dentro del mundo militar chavista. Figuera se vino a Estados Unidos y ahora es sapo oficial de los servicios de Estados Unidos, para entonces ir mejorando las perspectivas de que siguen preparando un alzamiento militar. Ojalá les vaya bien. Nos interesa su fractura militar, nos interesa que este gobierno vuele por los aires, incluyendo su cúpula militar. Otra cosa es que piensen ellos que se van a quedar en el poder y que van a hacer algo que ellos les ahorre largas penas de prisión y la expropiación, confiscación de todos sus bienes, o el perdón, que merezcan el perdón de los torturados y de los que fueron asesinados en los calabozos del señor Figuera. O sea, esas cosas como que, no sé, las dan por sobreentendidas, como si esperaran un nuevo régimen de cómplices con este estado de cosas actual. Y les puede salir el tiro por la culata, porque puede, ojalá sea viable, que haya un corte quirúrgico efectivamente a nivel de la conducción del Estado. Yo creo, Humberto, que nuestra mayor dificultad es esa, parece mentira. Somos tan peligrosos para estos tipos, para todo el estamento político de gobierno y de oposición, el estamento de torturadores, de altos oficiales narcotraficantes, de la boliburguesía, de todos estos banqueros, de todos estos, digamos, cuentadantes del régimen que se equivocaron de destino, no eran cuentas de organismos oficiales, sino que los organismos oficiales les pertenecían a ellos y mandaron a cuentas privadas todos los haberes de las compañías petroleras, etcétera. Esa casta de malandros históricamente visto, nunca visto en Venezuela, perdón, eso saben que nosotros queremos es una caída y mesa limpia, de que no nos consideramos pertenecientes a ninguna de esta mitología oficial y que vamos a reclamar de Estados Unidos que sea implacable con nuestra delegación de delincuentes que tenemos allí de la MUD en la propia embajada y nuestros delincuentes sociales, comillas, de, no sé, 2, 3 mil, 5 mil millonarios en dólares de ladrones del fisco y de empresas del Estado que habitan en Miami o en Madrid, señores de la élite española. Ustedes tienen allí en vuestras urbanizaciones de lujo, no sé, 1.000, 2.000 millonarios que se hicieron millonarios con la plata que ahora le falta al pueblo y pasa hambre porque ustedes los hicieron, digamos, refugiarse allí en las vastas comodidades del Estado español. La tragedia que viene o que ya está viviendo el pueblo venezolano tiene que resarcirse por una vía de justicia y la justicia es
perseguir implacablemente toda esta casta de malvivientes y de ladrones de siete suelas, de gobierno y de oposición. Por eso es que no les gustamos a mucha gente, porque ellos creerán que el problema es salir de los chavistas, y ni siquiera los chavistas, de los maduristas, dejar los chavistas y dejar la bolivoguesía, dejar la vieja oposición complaciente, narcocomplaciente. No, lo nuestro es contra todo el estamento político y todas las riquezas mal habidas. Y ahí es que se plantea de hecho una revolución política.